Hola, hijo. Hoy papá va a tener su primera conversación íntima contigo. Yo creo que cuando llegaste a la Tierra ya sabías todo esto, pero después de que pongan frente a ti más de 20.000 anuncios publicitarios cada año, acompañados con algún personaje de Disney, pudiera ser que se te olvide. Déjame decirte que anoche no dormí porque escuché algunos de los estudios más recientes que afirman que esta es la generación más enferma y con más sobrepeso de la historia, y que se predice que nuestros hijos vivirán aún menos que nosotros. Pero como tu padre que soy, tengo que decir algo al respecto. Tú vivirás más y mejor que yo, y espero que sea la primera de muchas conversaciones a futuro, así que escúchame y no me interrumpas. Lo primero es la diferencia entre ser saludable y luchar contra las enfermedades. Una de ellas es la tercera causa principal de muertes, mientras que la otra es el futuro de la medicina. Casi todo lo que escucharás sobre la llamada lucha contra las enfermedades tiene que ver simplemente con dinero. Los billones de dólares que generan los medicamentos sintéticos serían como las armas de esta guerra. Pero ten cuidado, hijo. A veces estas armas han disparado en contra nuestra, pero en alguna emergencia pueden ayudar. Naciste en una generación que come alimentos que no alimentan y toma bebidas sin vida. Tus amigos pensarán que son saludables y comen un dulce que dice 10% de jugo. Tal vez esta sea la razón por la cual 3 de cada 5 de tu generación contraerán diabetes. Porque cuando piensan que están comiendo frutas, es simplemente marketing, como Fruit Loops, Apple Jacks y Crunch Berries. Hijo, debes saber que algunas tiendas son como un cementerio de alimentos, porque están cocinados o procesados o inclusive son sintéticos. Así que la gente se pasea por estos anaqueles buscando la mejor foto del envase. Somos una generación de soluciones fáciles enfocada en el envase y lo que esté de moda. Pero al hablar de tu salud, hijo, es tan eterna como el azul del cielo. ¿Quieres ver un buen envase? ¿Quién envasó esto? ¿Quién hizo estos colores tan brillantes? Esto es un buen envase. Gracias a tu inocencia descubrirás que la zanahoria parece un ojo y realmente ayuda a mejorar la vista. O la nuez parece un pequeño cerebro y está cargado de alimentos para el cerebro. Me sorprende cómo el tomate se parece al interior de un corazón. ¿Quieres escuchar algo un poco gracioso pero triste? Mi generación se alimenta de panecillos y bollos y se nota, 2 de cada 3 personas tienen sobrepeso. Pero la naturaleza es nutritivamente complicada, así que nosotros no tenemos que serlo. Ah, y otra cosa. ¿Ves aquello de allá? Ten cuidado con los mercaderes de moda que desvirtúan todo. Te dirán que la comida ya no es buena, que el suelo ya no es bueno, que el aire ya no es bueno y que el agua ya no es buena. Incluso te dirán que tú ya no eres bueno, para poder venderte sus suplementos sin vida, fraccionados y sintéticos. Pero lo cierto es esto. Si puedes respirar, sigue respirando. Y si el agua está mojada, bébela. Cuanto más pura, mejor. Y por supuesto, si Dios lo hizo, cómelo. Si lo hizo el hombre, no lo comas o hazlo con moderación. Todos estos vendedores de fármacos han ido dañando lentamente nuestra generación, haciendo que la salud se vea como un acontecimiento. Pero la salud es un hábito, no un acontecimiento. Las pequeñas decisiones diarias nos conducen a la salud o a la enfermedad. No es un puñado de suplementos seguidos de una desagradable bebida verde espumosa. Eso no es salud. Eso solo es esperanza y toxicidad. Lo cual me recuerda que no voy a educarte para que seas un fanático. Ellos se mueren todos los días a causa del estrés autoinfligido. Por eso tienen mal aliento. Así que disfruta la vida con los ojos bien abiertos. Algún día vas a tener sueños como yo los tuve. Sueños acerca de la familia, el amor, el dinero, la espiritualidad. Pero pronto verás cuántas personas a tu alrededor comienzan a crear y a mantener sus sueños, pasando por encima de su salud para lograrlos. Solo para quedarse a medio camino, sin esperanza, con cinismo, temerosos y sobrevivientes. Pero ya con un infarto o diabetes o derrame cerebral o luchan contra la obesidad. Pero ya es suficiente. El barco se detiene donde digamos y no donde nos lleve la corriente. ¿Por qué te digo todo esto? Porque tú continuarás viviendo después de que yo me haya ido. Voy a ser tu ejemplo. Es posible que necesite tus cuidados y tu asistencia algún día. ¿Y por qué? Porque por supuesto te amo y me preocupo por ti. Ojalá hayas disfrutado de nuestro mensaje de salud. Esos fuimos mi hijo y yo. Soy Ron Williams, jefe ejecutivo y fundador de Forever Green FG Express, el negocio que nunca duerme. Todo el mundo quiere hablar sobre la salud. ¿Qué es realmente la salud? Todos hemos caído en las tendencias. ¿Qué les parece si les digo que la salud es un hábito, no es un acontecimiento? Son las decisiones de cada día que equivalen al bienestar o a la enfermedad. Y la salud es energía, que en la actualidad muchos expertos teorizan que la salud es la energía. Si esto es así, nosotros
somos los encargados de nuestras cuentas de energía, depositando o retirando. Si esto es tan simple, es como tomar aire fresco. Respira profundo. Cuanto más limpio, mejor. El aire conduce la electricidad, la salud, la vida y vitalidad. Número 2. El agua. El 70% de la superficie de la Tierra es agua. Somos 70% agua, 93% de agua aquí arriba. Lo que bebemos hoy habla y camina hoy. El agua en particular, el agua en movimiento, también conduce energía. El número 3 es el sol. No digo más. El sol es la fuente de toda la vida que conocemos. Con moderación, es un depósito. Número 4, el ejercicio. Hay miles de maneras de hacer ejercicio, pero simplemente prueba a caminar. ¿Y por qué? No solamente es bueno para nosotros desde el punto de vista físico, sino que los científicos dicen que es difícil caminar y permanecer enojado. Caminar nos hace felices, todas esas pequeñas endorfinas, así que solo háganlo. Número 5, confianza en la naturaleza. Si lo hizo Dios, cómanlo. Si lo hizo el hombre, déjenlo o cómanlo con moderación. La comida, los alimentos crudos, tal vez sean el único medicamento que funciona al 100% de las veces para el 100% de las personas. Es una medicina económica. La naturaleza es nutritivamente complicada, pero nosotros no lo seamos. Número 6, las relaciones. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una relación que nos hizo sentir más vivos de lo que ningún suplemento podrá? ¿O una relación que nos hizo enfermar? Tal vez cuando se trata de relaciones, es muy real eso de depósitos o retiros de salud. ¿Cómo nos hablamos el uno al otro? La ternura en nuestra voz, los elogios con que nos dedicamos en vez de las críticas que compartimos. Número 7, tus aficiones y tus pasiones. Todos las tenemos, ya sea cantar, bailar, hacer deporte, jugar al bingo, volar cometas. Eso no importa. Regresa a conectar con tus aficiones y deja de recordar lo que solías hacer. Estos son depósitos, hacerlos todos los días funciona. Y finalmente, lo intangible, el número 8, es nuestra espiritualidad. Algo más grande que todos nosotros. Cuando el espíritu se siente grandioso y tú te sientes grande, responsable y en control y, sobre todo, en paz. Creemos que cuando hacemos todos estos depósitos, aire, agua, sol, ejercicio, confianza en la naturaleza, relaciones, aficiones, pasiones y espiritualidad, el organismo tenderá a realizar milagros cada minuto. Todo lo que necesita es la materia prima adecuada. Nosotros nos especializamos en materias primas o depósitos. ¿Por qué comparto esto con ustedes? Power Strips son depósitos. Son para todos. Y son para todos los días. Bienvenido a Forever Green, FG Express. Bienvenido a casa. Cada día es la mejor estación del año.